Ánimo, ¿sí? Ánimo. A poner todo en manos de Dios, ¿sí? Nuestras necesidades, nuestra pobreza. Pero ante todo, pidiéndole al Señor que esa riqueza la llevemos en nuestro corazón. La riqueza de poderlo descubrir a Él como el artífice de todo en nuestra vida. De poder descubrir que esa pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo nos sirve a cada uno de nosotros para vivir la realidad de la Pascua, la realidad del triunfo de Jesús sobre la muerte, la realidad que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. ¿Sí? Por eso, siempre tengamos presente que a pesar de los dolores, a pesar de nuestras limitaciones, siempre al final del camino encontraremos a Cristo. No se llega hasta Dios tres veces santo por un camino de rosas alfombrado. Se llega hasta ese Dios uno y santo con las rodillas llenas de sangre y nuestro rostro también ensangrentado. ¿Sí? Es la realidad y a esto nos llama el Señor, a que vivamos con Él nuestras propias pasiones de dolor, de angustia y de tristeza. Que el Señor los bendiga, ¿sí? Gracias. Y la invitación es para que esta Semana Santa la vivamos con fe y con mucho amor.